Usted es pastor del grupo, ¿qué dice? Convérselo, hermano. Él quiere ser pastor cuando yo me muera. Y el viernes ya me preguntaron a quién le voy a dejar el auto, así que. Convérselo, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué digo? Es un agrado estar con ustedes alabando al Señor. Alabándolo a Él. Y todo lo que cantamos siempre es para Él, para que Él se goce. Dios le bendiga. Le damos un gran aplauso a todos estos muchachos. Esperando que Dios les sea bendiciendo. Ya el viernes ya me sentenciaron, ya sé que estamos. Amén. Están deseando, preocupados. ¿Quién se va a quedar con el auto? Así que le dije yo a mi esposa, la abuelita es la que sabe. Así que le damos la honra y le damos la gloria. Quiero decirle a todos los hermanos, aunque no están todos esta mañana, hay quizás 10 o 15 que están cocinando para todos nosotros, y esperamos que Dios les sea ayudando y bendiciendo. Dios me permitió ir rápidamente al sur. El domingo estuve en la ciudad de Victoria, y estuve en Lanco, y el día sábado partimos con una camioneta con una cantidad de ventanales para la congregación de Lanco, y también llevamos bancas para los hermanos de Victoria. Los hermanos de su lugar le mandaron muchos saludos. Me alegré por los hermanos de Lanco, Puquiñe. Ellos van a estar deseosos para el hermano, la hermana que quieran viajar para los días, si no me equivoco, 6, 7 y 8 de enero. Vamos a tener una reunión de compañerismo con todos los grupitos pequeños de esa zona del sur. Solamente se necesita que ustedes lleven su carpa y para comer y de todo. Va a ir una vaca. El hermano va a matar una vaca, así que el día viernes todos tenemos comida gratis, y el día sábado y domingo ya estaremos pagando la comida ya. A 2.500 tiene el kilo de carne el hermano, así que esperamos que sea una gran bendición, una gran ayuda, y quería reunir a los hermanos temprano, y los hermanos de Lanco, Valdivia, Puquiñe, Victoria, Angol y el lago Villarrica. Cuesta mucho unir los hermanos en el sur porque son, las distancias son muy, todos no tienen autos, son muy escasas, mi hermano, y así que Dios nos guíe y nos ayude, mi hermano, para que en esas reuniones sean de una gran bendición. Y también en febrero voy a tener una reunión con ellos, juntamente con todos ellos, para ganar el buen tiempo que Dios nos da, que este tiempo de verano, y sabemos que el tiempo aquí tenemos un tiempo, una ola de calor, pero yo he conversado con el pastor José Valencia de Owensboro. Habían ido ellos a este lugar de Washington, y a una reunión, y no pudieron seguir su camino por la ola de atentado de la nieve, la ola de Pullman y cuánto se llama, no es Pullman, sino camiones que se habían estrellado,
porque unos volcaban, las ruedas no le daban vuelta, no le cedían. Así que tuvieron que devolverse y el hermano daba gracias a Dios que estuvieron a punto, hizo un barranco y Dios lo sostuvo. Entonces hay una ola fuerte, llámese Washington, Maryland, Nueva York y otros lugares más, de nieve, mi hermano, y ojalá Dios nos sea ayudando a nosotros. Aquí nosotros está calculado que son 100 millones de personas que está sufriendo en Estados Unidos esta ola de frío. Y nosotros aquí estamos pasando la ola de calor. Pero a mis hermanos que viven en los Andes, estos días acá tuvimos 37, así que ahí en los Andes tienen que haber tenido 39, 40. Entonces se multiplica. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Sabemos, como aquí tenemos a mi hermano que es sembrador, y yo he consultado con otras personas que siembran y me han dicho lo mismo, que el sol hoy día no calienta, el sol quema. Y si antes las plantas se regaban una vez a la semana en los campos, hoy día tienen que regarse 3 veces a la semana, porque si no se secan. Entonces estamos en un tiempo climático muy difícil, mi hermano. Entonces Dios nos ayude a usted y a mí a aparejarnos. Si el sol viene más fuerte, que maduremos. Porque lo que falta es madurar. Y el sol viene para que maduremos. Amén. Que ya estamos creciditos, ahora maduremos. Los matrimonios, les rogaría también a todos. He estado predicando un mensaje sobre matrimonio. No voy a seguir hoy día, pero si sigo hoy día, me perdona que me alargue. ¿Ah? Hemos tenido una ola de matrimonios, de confirmaciones de matrimonio y de matrimonios que se han casado, y esperamos que Dios nos sea guiando y ayudándonos. Dios ayuda a mi hermano Briones, que él va a ordenar su matrimonio. Está viendo su fecha de casamiento. Aquí dice 18 de junio del 2005. Entonces ya lleva 11 años de casado. Y 11 años han tenido pelea, desacuerdo. ¿Ah? Pero siempre hay uno que más cede por el otro. Yo siempre he sabido que fue la hermana la que lo ha soportado más. ¿A ver? Entonces tenemos que reconocer que nosotros no tenemos nada de bueno. Pero Dios, cuando nos recoge, Dios hace algo bueno. Amén. Y entonces esperamos que Dios nos sea guiándonos. Dice nuestro hermano Moisés, pide la oración, ya que donde está trabajando han habido hasta 39 grados de calor a la sombra. Para que Dios le sea ayudando, ya que su cuerpo se ha resentido. A la vez pide oración por su esposo y sus hijos. Gracias. Amén. ¿Está aquí mi hermano Moisés? ¿Cuántos años tiene hermano Moisés usted? 78. Y está trabajando al sol, mi hermano. Así que Dios lo ayude. Amén. ¿Qué es lo que quiere de las personas que pasan con el ventilador al lado, que tienen calor, mi hermano? Yo cuando estuve allá en esta ciudad de Guayaquil, mi hermano, entre Guayaquil y Santo Domingo, fuimos a visitar a una familia, a nuestro hermano Granados. Ahí está Granados. Y él tenía con su esposa 17 hijos. Y mi esposa ahí estaba, pero ya reventada de calor, al lado de los ventiladores, hermano. Amén. Hay personas que no soportan el calor. Amén. Y Dios le ayude, mi hermano. Dios le dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que esperamos que esta mañana Dios nos sea bendiciendo. Vamos a orar por los hermanos que están y por las peticiones que han traído.
Señor Jesús, te damos las gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos de que tú un día más nos has dado vida y salud. Y hermanos y hermanas han traído sus peticiones, han traído sus deseos a ti, Señor, y vienen creyendo que tú les contestarás, Señor. Porque tu palabra dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, Señor. Así que bendice tu pueblo, Padre. Bendice a los creyentes. Y ahora nosotros queremos esta mañana, Señor, decirte, Padre, seas tú bendiciendo ese pueblo de ahí de la comunidad de la Victoria. Esos 12 hermanos que estaban presentes, Padre, más los hermanos de Angol que también estuvieron presentes. Seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole, Señor. Tu gracia sea con ellos, Señor. Que ellos amen quedarse al lado de tu palabra. Amen tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Te ruego también por mi hermano de Owensboro, que ayer daban gracias a Dios que tú los cuidaste de no caer al precipicio. Ellos iban por este viaje evangelístico a esa ciudad de Washington, que son como 14 horas de este lugar de Owensboro. Pero Señor, tú no les permitiste llegar, tuvieron que devolverse por el mal tiempo, por la nieve que estaba cayendo, por los camiones que se volcaron. Eres tu gracia, Padre, es tu amor y misericordia, que para ti no hay nada, nada imposible. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Mi hermano Moisés también ha pedido, Señor, a esta ola de calor con sus 78 años, Señor, trabajando a la sombra con 39 grados. Y sabemos, Señor, lo que significa, Padre, estar moviéndose y estar con calor, como este cuerpo transpira, Padre. Señor, eres tú el Dios grande, eres el Dios real y verdadero. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que de una o de otra manera tienen que trabajar el campo, Señor, y no tienen nada con qué defenderse, solamente confiar en tu gracia, solamente confiar en tu bondad, Señor. Señor, oramos por nuestro hermano Vicente, que él tiene que estar regando, sembrando, plantando. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Para ti no hay nada, nada imposible. Señor, sabemos que en este día en el que estamos, Señor, por estas capas de ozono, por estos movimientos que vemos en la tierra, Señor, el sol ya no está calentando, sino que está quemando. Como decían nuestros hermanos de Osorno, acá nunca nosotros hemos tenido 30, 32 grados de calor, pero para ellos eso ya es mucho calor. Pero te rogamos, te suplicamos que seas tú bajando. Vemos, Señor, como la Antártida, lugares que están ya deshaciéndose la nieve, Padre, lugares que ya ha desaparecido el agua. Pero, Señor, se sabe que este mundo, Padre, y mayormente esta parte del Pacífico, el agua llegará a un momento que va a desaparecer. Pero te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque queremos, Señor, que ojalá antes que comience esta tribulación, tú nos saques de esta tierra. Tú nos transformes, porque en esta tierra no hay nada bueno. Todo lo que viene es calamidad, Señor. Pero, Señor, pero para esta tierra, con tu Espíritu Santo, todo lo que le viene es bendición, es cambio de vida, Padre. Así que te amamos y te bendecimos, te damos las gracias. Con razón nuestro hermano Joel puede decir, tierra no temas, alégrate y gózate, porque tú harás grandes maravillas. Señor, y bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, en este momento que está viniendo todas estas quemazones. Y sabemos que viene por el calentamiento de la tierra, por el calentamiento de un metal, de una botella, hoy y se producen grandes incendios. Seas tú obrando, Padre, seas tú bajando y haciendo tu obra maravillosa. Ayúdanos a nosotros, Padre, a desear más de tu Espíritu Santo. Y esta mañana ayúdanos, Señor,
para que tu palabra haga más vida, Señor. Y tú nos saques nosotros de la escena y tú te seas manifestando a través de nosotros. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, Mateo 19. Y día voy a tocar algo en el matrimonio que nunca lo he tocado. Mateo 18, 18 y Mateo 16, no me acuerdo el verso. Mateos 19, versículo 3. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero más al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, y esta no se lo olviden nunca, esta expresión: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes da. ¿Lo podemos repetir, hermano? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No lo repitieron todos, mi hermano. Amén. No todos son capaces de decir esto. A ver de nuevo, hermano, quiero oírlo más. Amén. Vamos a Mateo 16, 18, no, 19. Mateo 16, verso 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Amén. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Asiento, hermano. Cada matrimonio, cada hermano, ¿cuántos matrimonios hay aquí esta mañana que están con su esposo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
Ah, se me olvidó, ya no lo conté a todo. Bueno, Dios nos ayude. Amén. Amén. Podemos decir que Dios nos ha guiado. Amén. Podemos decir esta mañana que Dios ha sido venido. Amén. Clemente con nosotros. Amén. No es porque usted haya sido más grande o más sabio, es porque Dios nos ha cuidado. Amén. Y si estamos aquí parados es por gracia de Dios. Amén. Amén. Algunos ya llevamos años que Dios nos ha permitido estar casados. Yo me casé 18 para 19 años. Y ya vamos a cumplir rondando los 47 años y medio. Y queremos casarnos a los 50. Amén. Estoy viendo las argollas, viendo los quilates, todo. Si llegamos, Dios lo sabrá. Amén. Estamos en las manos de Él. Amén. Uno puede proponer muchas cosas, pero sabemos que Dios nos está guiando. Amén. Y Dios sabe mañana o pasado si llegaremos o no llegaremos. Dios lo sabe. Amén. Es un Dios grande. Él es un Dios real y verdadero. Entonces, para los hermanos que vienen en segundo matrimonio, yo quiero decirle que es la misericordia de Dios que Dios lo ha recogido. Algunos han llegado al segundo matrimonio, aquí a este mensaje, a esta palabra, y yo quiero decirle que no es la voluntad perfecta de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. Pero si han llegado en esa voluntad permisiva, no la hagan más permisiva ustedes. Amén. Permanezcan así hasta cuando Dios los venga a buscar. Amén. Porque hay hermanos canallas, mi hermano, y hay hermanas canallas que se enamoran de otro hombre y lo van dejando. O a ese hombre también, vi una etapa que se va enamorando de otra, y deja a la esposa. Y en vez de arreglarse, de acercarse más a Dios, se van alejando más a Dios. Y yo creo que el mensaje, la palabra, viene para que nos acerquemos más a Dios. Y si Dios te ha recogido, si Dios te ha traído, no nos ha traído para que nos pervirtamos más. Dios nos trae para que nos arreglemos más. Amén. Y cuando nos arreglamos o nos arreglemos, Dios requiere también que nosotros tenemos que rendir. Rendir nuestro orgullo, rendir nuestra vanidad, rendir nuestra hombría y esperar que Dios haga su obra. El viernes tomaba un mensaje mirándolo. En el matrimonio decíamos que primero está Dios. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Si usted o yo no miramos a Dios, que Él sea nuestro esposo, nuestra esposa, nunca ese matrimonio va a caminar bien. Amén. Porque el primer requisito que Dios requiere es que a Él lo amemos por primero. Amén. Si ustedes no aman a Dios y no creen la palabra, entonces van a tener problemas. Entonces yo decía estos días atrás, hablaba con un matrimonio. Cuando un matrimonio ama a Dios y su esposo no está en casa y es día de reunión, su esposa no se queda en casa porque el esposo no viene. Porque ella está sirviendo a Dios. No está sirviendo al esposo. Su esposo en primer lugar es Dios. Y a Él debemos servirle por sobre todas las cosas. Amén. Él es el primero. Amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dios no requiere que tú ames más a tu esposa o a tus hijos, es a Dios en primer lugar. Entonces yo veo a veces hermanas de matrimonios o hermanos de matrimonios aquí en este lugar, que a veces el esposo no viene o la esposa no viene y ellos no vienen.
Pero el caminar de este evangelio no es colectivo. Es individual. La Biblia dice bien clara, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces cada hermano, cada creyente que está aquí hablando de matrimonio, tienen una obligación con Dios. Amén. Con Dios en primer lugar. Y cuando ese matrimonio, esa esposa o ese esposo aman a Dios por sobre su matrimonio, es la única manera que hoy los matrimonios pueden ser fieles, si ellos dos aman a Dios. No salen amén en medio, no salen con mucha vida. A mí me parece que está medio amén, o sea, como que está medio raspadito así, ¿eh? ¿Ah? O tienen sueño. Amén. Yo le voy a hablarle algo del matrimonio esta mañana y que ojalá Dios le ayude a todos. Para mí es una bendición que ellos estén aquí adelante, porque quizás ni tocaría del matrimonio, pero es una bendición, mi hermano, porque aquí rascamos callos todos, mi hermano. Amén. Y tenemos que barrer lo que está malo, sacarnos afuera. Entonces tomaba un ejemplo otro día con mi esposa en la casa a un matrimonio, y tampoco está aquí esta mañana, y le estaba diciendo de que a la niña que se iba a casar, que ojalá cuando ella tomara una decisión con Dios y se casara y su esposo no pudiera venir, que ella no se quedara en la casa. Pero a veces yo veo en el matrimonio que creen que los dos siempre tienen que andar juntos. A veces encuentro en el matrimonio algunos que son todavía celosos. Uy, no me dice mucho amén. Amén. Aguántese esta mañana. ¿Está contento? Amén. Dele gracias al hermano. Amén. Están todos invitados a comer, así que no hay problema. Amén. Podemos estar 3 horas aquí hablando del matrimonio. Amén. Entonces, lo que me doy cuenta yo en esta mañana es que a veces el hermano o la hermana, si no andan los dos juntos, no se mueven. Pero aquí en Dios, mi hermano, cada hermano, cada hermana tiene una responsabilidad con Dios. Entonces, la salvación es individual. Dios está trabajando con su corazón, con mi corazón. Él no está trabajando con los corazones colectivos. Amén. Entonces, si mañana el esposo no puede venir, la esposa verá la manera cómo viene. Y si está acostumbrada a andar en auto, hermana, entonces dígale: Señor, permíteme esta mañana sacrificarme. ¿Sacrificarme en qué sentido? Que voy a tener que estar 2 horas o 3 horas tomando micro y llegando, pero tómelo como un sacrificio. Y aprenda a valorar lo que otra hermana, a veces tiene que llegar aquí a reunión en 2 horas, 2 horas y media. Amén. Dicen amén. Despierte, mi hermano. Todavía están pesados, mi hermano. Amén. Yo los noto de aquí, hermano, que están pesados. Hay batalla ya. Hay una lucha. Amén. Pero recuerde, la palabra va a triunfar igual. Si usted está haciendo fuerza, recuerde, no es usted, es el diablo que está en usted. Entonces dígale al Señor: saca a este diablo que está en mí. Tiene que reconocer que hay un diablo en usted para echarlo fuera. Porque si estoy aquí, he venido para adorarte, Señor. Amén. Pero si está el otro enemigo ahí haciéndote fuerza
¿Y qué se cree ese guatón? Lo que, no, no, sáquelo fuera, mi hermano. Yo no estoy hablando de nada que no esté fuera, que esté fuera la palabra. Estoy diciendo lo que está en la palabra y que en la palabra nosotros tenemos que rendirnos. Tenemos que rendir nuestro orgullo. Porque hay personas a veces que son muy orgullosas y nunca les gusta reconocer que ellos fallan. Amén. Y cuando a la persona no le gusta reconocer, él se cree perfecto. Y a todos los demás los ve que fallan. Y él puede tener más falla que todos, pero él se ve. ¿Está con tú? Pero cuando venimos a la palabra, tenemos que reconocer que todos fallamos. Amén. Amén. Y el más orgulloso y el que tenga más prurito, Dios lo va a barrer con él, mi hermano. Porque aquí en la palabra todos tenemos que confesar. Confesar significa reconocer. Con nuestra boca confesamos, reconocemos que Dios, su palabra, es mayor que nosotros. Y damos gracias que su palabra no ha recogido. Su palabra es grande. Su palabra es real y verdadera. Entonces, cuando vemos la palabra en los matrimonios, y esperamos que Dios nos sea ayudándonos. La hermana o el hermano no tiene que estar esperando que la esposa se arregle para que ore. Cada cual tiene su obligación de orar. Amén. Cada cual tiene su obligación, tiene su compromiso de hacerlo. Pero a veces uno encuentra, esta misma mañana tenemos un hogar muy dividido. Vamos a estar uniendo un hogar y tenemos un hogar muy dividido. Esos son los contrastes. Amén. Y espero que usted no esté dividido. Amén. Espero que Dios le ayude, mi hermano. Y Dios le dé gracia. Entonces, la Biblia, la Escritura nos habla, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces quiere decir que en este día que estamos viviendo, habría gente que no tendría capacidad de recibir su palabra. Pero también está hablando que habría gente que se va a quedar con su palabra. Quizás se van a parar aquí esta mañana como Pedro. Dura es tu palabra, Señor. Y cuando el Señor los toma ahí, ¿y vosotros también creíros? Ustedes saben, en Juan 6 empezó el Señor a hablar la palabra y comenzaron a irse de a poquito. ¿Ah? ¿Ah? Como el cangrejo, como el camarón que cayó en la red, mi hermano. Sacaron los peces y los otros empezaron a mirar y a tirar hacia atrás, mi hermano. Cada día más atrás, más atrás. Como ese hermano que se sientan aquí adelante y como pasa el tiempo se van sentando atrás, más atrás, más atrás, y llegan, y después ya se pierden. Oh. Amén. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Y entonces, mi hermano, encontramos que habría mucha gente en este día que estamos viviendo, porque es un día, podríamos decir, no, no se me enojen los hermanos, es un día muy, muy, muy raquítico. Por no decir otra palabra. La gente no tiene fuerza para llevar su matrimonio. La gente no tiene fuerza para perdonarse el uno al otro. La gente vive, hermana, hermano, sacándose sus cosas. Dicen que perdonan, pero no hay perdón.
Amén. Y aquí está la clave. Si Dios nos trae a su reino, Dios tiene que hacer una cosa en nosotros. Amén. Porque si vamos a creer lo que vemos o vamos a creer lo que se está haciendo. Entonces, mi hermana Carolina, que está aquí presente, ella es la más contenta porque ella luchó por su matrimonio, luchó para no deshacerlo. Perdona que le diga todo eso, ¿cierto? Porque acá era bien canalla. Amén. Amén. Bueno, como joven, por cierto. Pero Dios no ayuda. Amén. Dios es Dios grande, mi hermano. Yo cuando joven también dejé a mi esposa sin comer, por más. Amén. Sin darle alimento. Y fui donde un abogado, le dije, mire, señor, mi esposa me dejó botado. Tráeme 50 luquitas y te arreglo el tío tu problema. En ese tiempo, en el 75, ¿oh? Ve el abogado al tiro, le arregla el problema. Con plata todo se arregla. Y venga la segunda. Pero Dios no es ese Dios, mi hermano. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado. No todos son capaces de quedarse con su mujer. No todos son capaces de perdonar. Amén. ¿Me están entendiendo esta mañana? No todos son capaces, mi hermano, de soportar a su esposa. O la esposa no tiene capacidad para soportar a su esposo. Porque lo único que ellos quieren es romper su matrimonio. Y ese es el diablo. El diablo es el número uno en romper los matrimonios. El número uno en poner descontento. Y la esposa entra en descontento, entra en amargura, en pleito. El hombre entra en pleito. Y no falta por ahí que se encuentra una moabita, mi hermano. Y el hombre medio y empieza a contarle a la otra. Y la otra también le cuenta lo mismo. Y de repente no se dan ni cuenta cuando están tomados la mano. Adulterio. En potencia. ¿Y por qué empezó? Porque ese matrimonio nunca se perdonó. Amén. Amén. Ese matrimonio nunca miró la palabra. Para que haya vida en un matrimonio, tiene que mirar la palabra. Tiene que amar a Dios. Y si ese creyente ama a Dios y ha sido bautizado en su nombre, en este nombre que es sobre todo nombre, él no va a querer quebrantar la palabra. Y él va a soportar a su esposa. Ella va a soportar a su esposo. Y va a luchar para que sus hijos o sus hijas no tengan otro hombre ni otra mujer. Porque ellos aman la palabra. Amén. Pero el día que vivimos es un día raquítico, es un día débil, neurótico, es un día lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de problemas, mi hermano. Porque el hombre no tiene la capacidad de decir no. Le sale una mujer corredora y él dice sí al tiro, porque eso está en su naturaleza. Ya no me dicen mucho amén. Y el hombre cree que por no decir no va a ser poco hombre. Pero él no está diciendo no porque ama la palabra. Amén. Y su siervo dice en su mensaje, cuando me salía una niña rápida, la tomaba y la iba a dejar a la casa. Porque hay niñas rápidas.
Hay niñas que le piden a los niños besos, abrazos. Hoy día la mujer está más rápida que el hombre. El hombre está más quedado. Porque estamos a la edad de la mujer. Estamos a la edad de lo que comenzó allá en el Edén. Allá en el Edén, Dios creó a Adán a imagen y semejanza de él. Y después que había creado todo, Adán necesitaba una ayuda idónea. Y no encontraba una ayuda idónea. Y Dios cae el sueño y sacó su ayuda idónea. Estaba en su mismo cuerpo. Y los colocó ahí. Y había gozo y había alegría. Pero el diablo, que había sido desterrado desde allá del cielo, y él siempre está dividiendo. Siempre quiere ser más que Dios. Quiere ser más que el hermano, más que el otro. Él estaba viendo cómo podía entrar ahí, en ese matrimonio santo, en ese matrimonio constituido por la palabra. Y estaba viendo cómo podía romperlo. Amén. Hasta que un día descubrió que Eva tenía ciertas falencias. Que tenía, dice su siervo, ella no era un producto original. Era un producto que había sido sacado del hombre. Por eso es que se dice que a veces la mujer es más débil. Amén. Y entonces, y ella razonó con que Dios os ha dicho, no comáis, papá, papá. Sí, el diablo dijo, no morirás. La hizo razonar. Una palabrita, Dios lo había puesto por la palabra y el diablo le hizo razonar una palabrita, lo cual significa que aquí esta mañana una palabrita puede hacerte razonar a ti. Amén. Amén. Porque aquí venimos nosotros a encontrarnos con la palabra. Y la palabra para mí es vida. Entonces yo no podía entender ni podía soportar un matrimonio separado, mi hermano. Cada uno por su lado. Cuando son matrimonio. Yo no podía soportar, mi hermano, que mi esposa durmiera en el primer piso y yo durmiera en el segundo y ni nos habláramos. Ese no sería matrimonio. Pero hay muchos matrimonios así, mi hermano. Que viven separados ahora en la misma casa. Lejos. A veces por los problemas de los hijos, por los problemas de la hija, por los problemas de la suegra y tantas cosas que hay. En cambio, Dios ama que el matrimonio sea unido. Y Dios quiere que usted y yo, su palabra y él, seamos unidos. Que su palabra dice algo, yo la creo, amén. Porque él es nuestro esposo espiritual. Y si él es nuestro esposo espiritual, él quiere que su palabra viva. Y para que venga transformación en nuestra vida, esta palabra tiene que estar aquí adentro. Si no, no va a haber transformación. Y para que venga transformación aquí adentro, tiene que haber un sello. El sello del Espíritu Santo. Por eso que usted va a encontrar, hermanos que están esta mañana visitándonos y los que estamos aquí también, ustedes van a encontrar en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, ¿por qué yo no voy a entrar en el reino de los cielos si he predicado tu palabra, he hablado tu palabra, he hecho esto, esto? Él dice, no conozco. Obrero de iniquidad. ¿Qué es lo que te decía? Fueron bastante ustedes trabajadores, pero nunca vivieron lo que la palabra dice. Amén. Entonces queremos vivir la palabra. Porque vemos aquí en la escritura que el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces, si un joven y una señorita se han atado aquí en la tierra, ¿qué es lo que es atarse aquí en la tierra? Cuando un joven le ha prometido casamiento a una niña y no le ha respondido, está atado. Usted dice, ahí le está hablando a Pedro. Va, si también es para mí, pero para todos. Y Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué está hablando Mateo aquí esta escritura? Porque dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, ha ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, téngale por gentil y publicano. Y luego Mateo está colocando la escritura. De cierto os digo que todos los que estáis en la tierra. Entonces, mi hermano, él antes de tomar esta, ¿cómo se llama? Libreta. Él antes de ir a un pastor o una iglesia, él ya fue atado. ¿Cuándo fue atado? Cuando le dijo a Carolina, ¿te casarías conmigo? No sé cómo le dijo. Yo, me supongo. ¿Ah? ¿Cómo le dijo, hermano? A mí mismo. Amén. Amén. Entonces Carolina responde, sí, automáticamente ambos ante Dios están atados. Amén. Atados. Por eso le digo a los jóvenes aquí esta mañana, a todos los jóvenes, a mi hermano chino también se le dijo. Amén. A todos. Si usted le ha prometido algo a una niña y no cumple, usted está atado. Pero hermano Flores, ¿habrá una oportunidad para desatarme? ¿Habrá una oportunidad para confesar lo que yo hice? Sí hay una oportunidad, pero tienes que arrepentirte. Y ir donde esa muchacha o ese muchacho y pedirle perdón. Porque así como te ataste, tienes que desatarte. Porque no importa con quién te case después, si tú no estás desatado, estás en adulterio ante Dios. Y estás figurando, no importa que no tenga libreta, no importa que no tenga carta de juez de divorcio, no tiene nada que ver eso. Porque la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay juez. Entonces, ¿por qué Moisés mandó? Él dijo, Moisés mandó dar carta y divorcio, es porque ustedes no perdonaron. Pero yo quiero decirle, mi matrimonio lo formé así, más al principio no fue así. Al principio yo formé el matrimonio macho y hembra. No formé un macho y dos hembras, un macho y tres hembras. No, formé macho y hembra. Amén. ¿Lo estamos viendo? Entonces, la persona a veces está atada
y en su matrimonio algunos están atados y no pueden prosperar porque tienen cosas que desatarse de atrás. Uy, ya. Dígame, amén, esta mañana. No es muy agradable el matrimonio. Amén. Pero ¿no quiere usted que sea un matrimonio bueno? Desátese. Porque la Biblia dice, la Escritura dice, o digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, todo lo que tú hiciste aquí en la tierra, si le hablaste a una niña, le hablaste a otra y engatusaste a otra, ¡todo! Dios está escrito en un libro ahí, mi hermano, que tiene escrito lo que tú has hecho. Creo que Zacarías habla de ese libro de memoria. Él sabe todo lo que tú has hecho y está todo escrito. Entonces tiene una sola cosa que hacer ahora, es buscar desatarte, porque estás amarrado, porque engañaste a una niña, la engatusaste y engatusaste a otra y engatusaste a otra y te crees, pero el oyorqué, tremendo. Y eres un pervertidor. ¡Oh! ¡Amén! Eres un mujeriego. Por no decirte, allá adentro está caminando el espíritu de tu padre, el espíritu de tu abuelo, de tu bisabuelo. Y cuando aquí en la palabra, esos espíritus tienen que morir, mi mamá. Ese diablo lo vas cargando adentro. Amén. Significa que si vas cargando adentro ese diablo, significa que nunca, mi hermano, nunca, nunca tu corazón ha sido cambiado. Porque en el corazón no pueden estar habitando dos personas distintas. O habita Dios o habita el diablo. Y Dios siempre te va a llevar a lo correcto, la palabra. Palabra que está ahí, Dios que está ahí, mi hermano, te va a arrepentir. Ya no va a necesitar que el pastor Flor te corrija, él te va a corregir el mismo. Pero si él no está dentro, ¿quién te va a corregir, mi hermano? Yo puedo reventar mis amígdalas y tú no te vas a cambiar, ¿no? Necesitamos que él entre adentro. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso que vemos la Escritura, dice, y todo. Yo le dije que iba a tomar la Escritura distintita esta mañana. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Así que mi hermano Briones tiene que hoy día ponerse a cuenta con Dios, si no lo sabía. Usted está nuevo caminando en este evangelio. Y darse cuenta cuántas moabitas atrás las ató. Amén. Me dice, no me lo diga. Oh, tiene que pensarlo. Hermana Carolina, tiene que pensar usted esta mañana a cuántos ató o con cuánto está atado. Si no hay ninguno, gloria a Dios. Cuando el matrimonio tiene cosas atadas, nunca va a andar bien. Va a vivir en desconfianza. Amén. Porque hay un diablo adentro. Puede que él no quiera ser desconfiado, pero hay algo que adentro lo hace ser desconfiado. Y el único que lo puede hacer desconfiado es el diablo enemigo. Es porque ese corazón le falta algo. Le falta el Espíritu Santo.
Así que hoy día tiene que prometer usted ante el Señor, ante su matrimonio, aunque lleve 11 años de casado. A mí me tocó estar en Guasaguasi, no sé cuántos años atrás fueron, 3 o 4 años, y estaba en Guasaguasi, cansado, agotado, venía de la selva a predicar, mi hermano, unos soles que hacen 40 grados, 42 grados en la selva adentro. Y aquí tenía como escama, mi hermano, ¿cómo se llama? Las quemazones. Y llovió ese día, mi hermano, ese día que hizo una calor tremenda, y luego había que salir a Guasaguasi, en una altura de 2.800 metros, de mucho frío, mi hermano. Ahora, allá mucho calor y acá mucho frío, los contrastes. Y entonces el pastor me dijo, hermano Flores, lo está esperando toda la hermandad, y quiero que, por favor, vaya y le hable. Hermano, le dije, yo quiero acostarme, estar aquí solo, y así me había pasado a la farmacia a ponerme una inyección. La niña, bájese, pastor, ¡chum! Hasta luego. Ah, ni un cariñito, nada, bueno, ¡pum! ¿Usted me entiende lo que está diciendo? Y ya está listo. Y claro, llegué al hotel que estaba en Guasaguasi, agotado, hermano. Y me pide, hermano, están esperando los hermanos. Y la hermana, están todos ahí gozosos. Contra mi voluntad yo fui, hermano. Quiero decirle, contra mi voluntad, porque yo, mi cuerpo solamente quería estar acostado, solo. Y llego allá y vamos a suponer que está mi hermano Briones al lado mío. Perdón, hermano Briones. Entonces, por hacer una pregunta yo para enlazar una conversa, no fue que yo algo Dios me lo hubiera revelado, no, fue por enlazar una conversa. Le dije, hermano Briones, ¿cuándo fue la última vez que confesaste? Entonces el hermano Briones me dice, 11 años atrás. El hermano, 11 años que había confesado su adulterio. Ah, y le dije, ¿cómo lo hiciste? Así. Ah, le dije yo, vas camino al infierno. Uy, bajó una bomba de hielo, hermano. ¿Por qué le dije que iba camino al infierno? Porque él le había confesado a su esposa. El hermano de allá, no de él. Póngase en el lado de allá. Amén. Y entonces, el error del hermano es que él no había ido con la esposa a confesarle a la mujer con la cual él cayó. O sea, estaba atado, pero ahora tenía que irse a desatar. Desatarse significa ir donde la mujercita, la otra, ir allá, vamos a ver que sea usted, mi hermana, amén, y ella es casada, dice su siervo, no deben ese matrimonio que ya falló, no deben confesarle al matrimonio, a ella, porque nosotros no estamos para acusar a nadie. Y luego, cuando le confiesan a ella, y usted se está desatando, usted está reconociendo que hizo mal, y lleva un testigo, su esposa. Ella es testigo. Si tiene alguna por ahí, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando sucedió ese fenómeno ahí, mi hermano, ahí en Guasaguasi, mi hermano, se lanzó un llanterío, mi hermano, una hermana y otro hermano. Y una niña que estaba a mi lado, que tenía como 20 años, me dijo, no, espérate, no quería más oír. Déjame terminar esto primero. Terminé eso y luego la niña se pone a confesar, mi hermano. El papá y los hermanos la estaban violando. Así que le ordené al pastor y al anciano que la sacaran inmediatamente de esa casa y dieran cuenta. Oiga, hermano, ¿y para qué le cuento más cosas que van sucediendo? Dios nos ayude. Amén. Tiene que haber
tiene que haber algo que nos desate. Estuve predicando año atrás en Neuquén y prediqué tan duro sobre esto mismo que estoy hablándole ahora, sobre el desatarnos. Y no sabía que aquí al lado mío tenía un joven y estaba llorando. Su papá lo estaba violando. Y ya era el último día, si era buscando algo de Dios, si no, se iba a matar. Quiero que me entienda. Un padre violando a su hijo. Por eso que su siervo dijo en conducta orden doctrina, la número uno, que el hombre, si no tiene el Espíritu Santo, es peor. Es peor que los animales. Lo único que nos puede dar fuerza para hacerlo, para que podamos honrar su palabra, es recibir el Espíritu Santo. Entonces, para no alargarme mucho esta mañana, todo lo que atéis aquí en la tierra será atado a los cielos. Mi hermana Verónica, ¿no es cierto? Entonces, si mi hermana Verónica, que se casó hace poquito, ¿cuánto lleva? ¿Un año? 9 meses y no está embarazada todavía. Mire que la hermana Camila ya quedó embarazada, hermano. Oiga, ya está. La casamos ayer, ¿no? No. O me marcaron un gol, no sé. Pero no, 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 hermano. Amén. Todo lo que atéis en la tierra. Si mi hermana Verónica, ¿tú eres soltera? También, si tienes por ahí compromisos, ha hecho compromisos. Todo lo que atéis. Entonces, la persona después no puede prosperar en la palabra, no puede crecer en la palabra, porque tiene cosas que está atado. Yo le pregunto esta mañana, ¿quieres tú crecer? Estoy hablando de crecer en la palabra. Crecer espiritualmente. Que cuando tú ores por alguien no tengas nada que te arrepienta. Que cuando tú mires a alguien no tengas nada de qué avergonzarte. Cuando tengas que pararte delante de muchos, seas como fue el Señor Jesucristo. ¿Quién de vosotros me puede acusar de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de incredulidad? Sino toda la palabra que estaba escrita sobre mí la he estado cumpliendo. El creyente tiene que tener esa parte, esa peculiaridad, que el diablo no lo esté avergonzando. Pero el diablo lo avergüenza a esas muchas personas porque sabe que esas personas están atadas. ¿Ves que no todos dijeron amén? Es porque todavía aquí hay varios atados. Y Dios esta mañana quiere hacerlos libres. ¿Crees tú que vas a ser libre? Amén. Todo lo que estéis en la tierra. Por eso que la comisión le fue dada al pastor de la edad hebrea, que era Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. ¿Ah? Esto es lo que toman mucho los sacerdotes hoy día. Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado los cielos. Amén. Esa fue la palabra, la comisión que Dios le dio a Pedro. Pero también hay una palabra, una comisión para ti y para mí. De cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando la persona va con su esposa a confesarle a la mujer en la cual él falló y le dice: te pido perdón porque un tiempo pasé por ignorancia, no sabía lo que era y yo me creía yo muy macanú, muy grande, pero hoy día reconozco que no soy nada y fallé, te prometí y no cumplí. Ahora he venido ante ti a pedirte perdón, a que reconozca lo que yo fui. Pero yo no quiero ser más lo que yo fui. Y esa mujer dice, quizá le decirle, bueno, ándate tranquilo, no tenga ningún problema, pero ya se presentó. Y dice, él cumplió dos etapas, falta una tercera etapa. Falta la tercera etapa, que debe ir a orar a Dios hasta que Dios lo perdone. En otras palabras, tienen que ir a orar a Dios hasta que Dios llene ese vacío. Entonces pregunto esta mañana, ¿cuántos todavía están atados? Ninguno. Ahí uno, ya bien, dos, tres, cuatro. No era nada uno, ¿eh? Gloria a Dios. Todo lo que atéis en la tierra. Eso te va a impedir, mi hermano, en tu matrimonio, en tus hijos, que haya vida. Porque cuando tú le hablas a tu esposa, o le habla a tus hijos, o le habla a otra persona, cuando tú estás atado no hay vida. Hay vida y no hay vida. ¿Cómo eso? Hay vida, pero una vida mezclada. Es una vida híbrida. No hay una vida pura. Amén. Amén. Y queremos nosotros que salga de mi corazón una vida pura. Amén. Sin mezcla. Para que en la otra persona haya vida. Tú no le puedes hablarle a una persona de adulterio si en ti hay adulterio. Tú no le puedes hablarle a otra persona que deje fumar si tú estás fumando. Puede que tú no estés fumándose. ¿Cómo se llaman los cigarros de hoy día? No lo sé, mi hermano. De mi tiempo lo sé, los Lucky Strike. Los ideales que eran. Amén. Ideales son del año 60. ¿No? Quizá ni los conocen ustedes. Los Liberty. Con corcho, sin corcho, mi hermano. ¿Se acuerdan algunos viejos? Amén, sí, ve. Hay viejos que lo acordamos todavía. Amén, amén. Amén. Los de hoy día no sé cómo se llaman. Entonces, puede que tú no estés fumándote ningún cigarro, pero ¿qué si estás fumando los cigarros, los pensamientos? La verdad, rey, amén, amén. ¿Qué si tú vives fumándote tus pensamientos? Amén, amén. Y Dios tiene que borrar tus pensamientos. Amén. Amén. Entonces, vuelvo a decirle, todo lo que estéis aquí en la tierra será atado a los cielos. Muchos jóvenes, muchas señoritas aquí creyentes, estas señoritas creyentes, estoy hablando de creyente, quizás en su vida no debieran de conocer más de un varón. Porque son creyentes. Amén. Es distinto a nosotros, que Dios nos recogió del mundo. Estamos hablando de aquí creyentes. Amén. Como creyentes, ese joven o esa señorita tiene que saber que Dios le escogió un esposo. Y que Dios le escogió una esposa. Y llegará un día que se la va a mostrarla. Pero a veces hay algunos que adentro que no saben ni a dónde están parados. De los jóvenes.
no hay algo en su corazón. Le han hablado a una, le han hablado a otra, le han metido a otra, han engatusado a otra. Esos están en el aire. No hay nada de Dios ahí adentro. Hay puro de Dios aquí, pero acá nada. Y ahora que mira un casado, también a veces los casados pasa igual. Amén. No voy a nombrarlo, hermano, pero aquí tengo un casado que cuando engañó a su esposa, 12 la esposa la tenía en cuenta que le llevaba ya engañando. Y él no se dio ni cuenta cómo cayó en esa trampa. ¡12! Yo le había sacado la cuenta 11. No, me dijo la hermana, 12. Mire cómo el diablo engaña. Cómo el diablo engatusa. Cómo el diablo lo bloquea. Entonces tú, soltero, ¿a cuánta le ha prometido algo? Y está aquí calladito, como que no pasa nada. Amén. ¿Usted es soltero? Amén. ¿Y usted también? Qué bueno, hermano. Y la niña también es soltera. ¿No tiene unos 14 años? Ah, tiene 11, perdón. Era que su hija. Ah, perdón. Amén. Ella tiene cuerpo de señorita, ya ven, de 14 años, 15 años. ¿Ah? Entiéndame. Amén. Dios el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Amén. Yo le pregunto, no bajando el matrimonio de lado, a ustedes que están aquí presentes, ¿quieren ser libres? Amén. ¿Aman ser libres? Amén. Entonces vayan y confiesen. No dice, creo que Romano dice que con la boca se confiesa, sí, Señor. Amén. Para salud. Amén. Y con el corazón se cree para justicia. No deje nada. Si Dios lo ha llamado, si Dios lo ha escogido, si Dios lo ha traído, no deje nada, nada. No importa que lo haya hecho a los 12 años, o a los 11 años, o a los 10 años. No deje nada. Porque todo está registrado en un libro de memoria. Y no hay persona que se haya escapado. Por eso que su siervo, él podía, cuando el ángel bajaba, le puede decir a la persona todo lo que hizo allá atrás. Porque Dios todo lo tiene registrado. Pero cuando usted confiesa y se aparta, Dios lo borra. Amén. Amén. Ahora, ¿quieres tú que Dios borre tus pecados? No sale un amén así de corazón. Sale un amén mental, mi hermano. Se nota aquí, hermano. O andaré yo con sueño, a lo mejor. Amén. No se nota un amén, pero amén, que salga. Así que dele gracias a mi hermano Briones y mi hermana Carolina. Porque Dios me inspiró sobre esta escritura esta mañana. No la había visto, mi hermano, pero estaba leyendo y encontré esta escritura. Me dije, miren, que no la había mirado en el matrimonio. Así que demos gracias a Dios. Amén. Amén. Démosle la honra, la gloria y la alabanza. No deje nada a media. Porque usted puede estar sentado aquí esta mañana y llevar una vida media, una vida sin confesar, y usted va camino al infierno. Usted está luchando por irse al infierno. Porque sabe que tiene que confesar, sabe que tiene que restaurar, sabe, pero no crea que Dios le va a dar la pasada para que entre. Porque te estás comportando como un impío.
Un impío es una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un impío. La Escritura dice, el impío pide prestado y no paga. Ese impío pide plata y sabe que no va a pagar. El impío va, pide la tienda, mi hermano, en Falabella o en Ripley, y sabe que no va a pagar porque le gusta ser impío. Amén. Amén. Anímese, hermano. La palabra viene para sacarnos lo malo. Oh, dice el señor Flores, venga, está listo su crédito aprobado. Traiga su carnet nomás. Mi hermano. Cuando uno va a comprar, le viene hasta el correo electrónico y después le llegan las misas. Ya está aprobado su crédito. Uy, hermano. Y no se da cuenta que el diablo tentándolo. A las dueñas de casa tentándola. Para tenerlo atrapado. Ah, pero al tiro le echa la culpa a Piñera, ustedes. ¿Y qué es Piñera, mi hermano? Es un diablo que está en ti, mi hermano. Solamente que Piñera te ayudó a desarrollarlo, ¿no? Amén. No estoy hablando de Sebastián Piñera, estoy hablando de su hermano. Porque él implantó el asunto de las tarjetas. Y la gente vive. Usted va a comprar contado, no le hacen descuento. La única manera que le hagan descuento es que presente la tarjeta. Pero la tarjeta tiene un doble sentido, porque si mañana tú no puedes comprar, bueno, pide tres letras. Y algunas tarjetas tienen Visa. Y un día yo ya fui a comprar y no tenía cómo pagar. Y mi hija me dijo, pero papá, no tengas problemas, la tarjeta tiene Visa. Puedes pagar aquí, allá, donde quiera. Con la Visa tú quedas amarrado. Si tu tarjeta es Falabella y tarjeta tuya tiene Visa ahí, y vas a comprar después quizá a los tres chanchitos, allá pagas con Visa. Amén. O chancho con chaleco como el que está en Maipú. ¿Ah? Es un restaurante y chancho con chaleco. Yo le hice trabajo en mi tiempo a ellos. Entonces, paga, pero queda endeudado con la Visa. Y si después va a su negocio y paga con la Visa, hoy no da ni cuenta cuando llega a remendar cuenta. Son trampas. Que si no, tú no sabes controlarte, de repente te encuentras con tremenda deuda y no sabes qué hacer. Entonces, pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en esta hora. Porque el diablo tiene miles de trampas para atraparte. Oh, decía un estaba viendo un amigo de estos ¿cómo se llaman? Economista. Dice, usted, señor, no debe preocuparse de comprar los regalos de Navidad para sus hijos y debe siempre procurar de pagarlo en 11 cuotas. Que no lo pille la próxima Navidad con deuda. Mire qué astuto. Yo le digo a usted y a mí, si usted no tiene dinero para comprarle un regalo a ese niño, dígale la verdad, mi hermano. Pero no se mete en deuda. Imagínense, yo que tengo que comprarle regalo hoy día, tengo 6 hijos, 6 nietos y 2 bisnietos. Serían 14, pues, hermano. Uy, ya. Se pone fea la cosa. Amén. Entiéndame, si usted no tiene para comprarle, mejor que no le compre. O como yo una vez, mi hija Ana estaba de cumpleaños y no teníamos para hacer el cumpleaños y le compré solamente un pastelito y una bebida. No había más, pues, hermano.
Ah, y quizás mi hija Ana dice, papá, el cumpleaños fue que tuve esa. Pero si no había más. Amén, gracias, Señor. ¿Cómo usted va a estar metiéndose en un problema que no debe meterse? Entonces, en el matrimonio es lo mismo. El matrimonio tiene que estar los dos bien parados, con la frente bien en alto y mirando la Escritura. Nunca, nunca el matrimonio deberían de ser sólidos, firmes. Si ellos no pueden pagar algo, no lo pidan. Dios les ayude. Porque estamos en un día de consumismo. Está en un día que el diablo quiere tenerte atrapado, atado. El diablo sabe que quiere tenerte atado para que tú vengas a querer un Señor, no puedo pagar. El Señor, no te puedo diezmar. Señor, no te puedo dar ni una ofrenda. Y el problema, y Dios te dijera, es mío. Tú fuiste el insensato. Amén. Amén. Y si una persona ha sido insensata, está atado. Te decía, Señor, ayúdame, desátame. Entonces, termino. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. ¿Lo cree? Amén. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces yo le decía a una hermana, si tú quieres separarte de tu marido y quieres quedarte sola en tu casa, no me estés mostrando mañana a otro pirichacho. Tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Que si tú vas a quedarte sola y después vas a estar mirando la carnicería ajena y vas a estar deseando un hombre, dice la Biblia romano, que mejor busque a tu marido. Amén. Amén. Lea romano. Amén. Lea la Biblia. ¿Cuánto amas la Biblia? ¿O cuánto aman al Señor Jesucristo? Amén. Y Él no anda con medias. No, Él dice las cosas como son. Amén. No anda con tira y encoge, mi hermano. O toma mi palabra o no la toma. O te queda del lado de mi palabra o no la vamos a tomar. Entonces tenemos que tener seguridad de quedarnos del lado de la palabra. No como una hermanita me dijo, me quiero separar, hermano, porque ya no soporto más a mi marido. Y le dije, ya, correcto. Y el marido la dejó en la casa. Y a los 5 meses llegó a embarazar. ¿Qué te pasó? Le dije. No, ella podía estar sin marido, podía soportar y estar todo el tiempo. Y a los 5 meses no se dio ni cuenta cuando cayó. Aleluya. Mejor asegúrate que estés Cristo adentro. Amén.
Porque en este momento, sin Cristo no somos nada. El diablo te va a buscar por todos lados para atarte. Sea hombre o sea mujer. Lo único que nace libre son aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Díganme amén esta mañana. Porque no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes da. O sea, podemos decir también, hay hombre aquí esta mañana, mujer aquí esta mañana, que Dios nos predestinó para quedarnos tal cual somos. Amén. Y ya no es porque tú quieras, es porque Dios lo quiso. ¿Dicen amén? Bueno, vamos a cerrar, porque si no se lo alarga mucho la reunión. Voy a leerles Efesios 5. Vamos a presentar a nuestro hermano Eduardo. Póngase de pie, mi hermano. Si usted quiere quedar sentadito nomás, mi hermano, mejor para que los vean ahí. Ustedes son los anfitriones también. Gracias a ustedes, Dios dio esta palabra. Amén. Gloria a Dios, gracias. Así que si los hermanos le pegan, no sé. Amén. Así que le damos a él la gracia. Efesios 5, versículo 22, dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo creo que mi hermana es su mamá, ¿no es cierto? Ella, de que se casó, no la ha molestado nunca. ¿No? ¿Y usted es la mamá de él? También. Son altos, grandecitos ya. ¿Ah? Tómense sus manos, vamos a orar. Eso. Padre, te damos las gracias. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Eres un Dios que nunca nos ha dejado, ni nunca nos ha desamparado. Te doy las gracias, Señor, porque mi hermano y mi hermana ya llevan 11 años de casado. Pero, Señor, sabemos, Padre, que ellos se casaron cuando se comprometieron contigo, cuando dieron palabra de matrimonio.
Y permítele, Señor, que estos 11 años de casado hayan sido de vida, de salud, de gracia, y que ahora sea mejor que estos 11 años. Que tú seas restaurándolos cada día más, Señor, rejuveneciéndolos en tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de filo. Señor, permite que mi hermano, si hubieran cosas que él no ha restaurado todavía, él tenga en su corazón el propósito de hacerla, porque él no quiere estar atado con nadie. Mi hermana, de la misma manera, Señor. Te amamos, te bendecimos, porque tú eres el Dios grande, eres el Dios verdadero. Te damos las gracias porque un matrimonio, la mayor felicidad en que haya confianza el uno con el otro. Te doy las gracias porque ha venido la mamá de mi hermana Carolina y ha venido también la mamá de mi hermano Eduardo. Señor, oramos por ellas, Señor, que tú las guíes, las guardes como verdaderas madres que han estado mirando este matrimonio, cómo han salido adelante, Señor, y ya son las más contentas, las más gozosas de ver que sus hijos están caminando en la palabra. Están caminando en este evangelio que da vida, Padre. Señor, y ahora permite, Señor, seas tú guiándole y guardándole. Y te entrego esta oración en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias. Vamos. Vamos a bien separado. Este es suyo. No, este es suyo. Este es más grande. Sí. Eso. Cuadra usted, hermano. Hermano Eduardo Briones. Su esposa, que estos 11 años Dios le ha dado vida, que le promete los que les quedan aquí en la tierra. Bueno, tú sabes lo que yo siento, ¿cierto? Estos 11 años quizás no han sido los mejores, pero han habido momentos gratos, momentos felices, y tú sabes que el Señor unió nuestros caminos, el Señor unió nuestros caminos y permitió que quizás no fue la voluntad perfecta porque nos cometimos muchos errores, pero ahora el Señor nos está ordenando, está permitiendo que se restaure nuestro matrimonio, que nuestra vida, nuestras hijas. Y el Señor es bueno, el Señor es bueno. Lo que sí te puedo decir es que mi cabeza es Cristo y yo siempre me voy a mantener aferrado a Él. Y Él es el que está restaurando. Como decía nuestro hermano, no hay nada bueno en mí, pero todo lo bueno que está pasando hoy en día entre nosotros viene de Él. Amén, amén. Dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas y no lo va a dejar a media. Así que si yo estoy así, Él lo va a hacer perfecto. Amén. Así que te amo y yo sé que lo que viene para de aquí en adelante es espectacular, porque vamos a estar de la mano del Señor. Amén. Hermana Carolina, ahí está su esposo. Primero que todo, agradecer siempre al Señor. El Señor ha sido siempre bueno y misericordioso. Amén. Porque grande es su misericordia. Él nos dice en su palabra que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nos dice que no temamos y que seamos valientes, que siempre va a estar con nosotros. Y tú sabes que yo confío en el Señor. No quise soltar nunca de su mano. Y como tú lo dijiste, el Señor perfecciona su obra. Él no nos va a dejar incompleto, nos va a perfeccionar hasta el fin de los tiempos. Y yo confío en el Señor en que va a ser así. Y lo único que te puedo prometer es que no me voy a soltar jamás de la mano del Señor. Quiero amarlo por siempre a Él, amén, por sobre amén. Todo. Porque todo el amor que fluye de mí viene de Él. Todo lo bueno en nuestra vida viene de Él.
Así que agradecer siempre al Señor, agradecerte a ti por todos estos años de amor, de paciencia, de problemas, porque eso nos ha hecho crecer. El Señor no nos prometió pasar una vida tranquila, Él nos dijo van a pasar tribulaciones, angustia, desnudez, pero más en eso vamos a ser vencedores. Amén. Por aquel que nos amó. Así que te amo mucho. Padre, te damos las gracias con un pacto solemne, Padre. Y con esta Biblia, Señor, nuestras manos sobre ella, mis hermanos prometen, Padre, amarse el uno al otro, ser fiel el uno al otro. Y bajo este Evangelio bendito que tú nos has dado, y como un ministro del Evangelio completo, lo declaro marido y mujer. Y permite, Señor, que el tiempo de vida que estén en esta tierra seas tú guiándole, guardándole, protegiéndole, porque tú eres nuestro Redentor. Tú eres el que nunca nos ha desamparado. Te doy las gracias. Permíteles que ellos sean fieles mientras vivan en esta tierra. Y después de esta tierra serán más fieles porque llegaremos a estar contigo, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te lo entregamos todo en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden ir saliendo, cantamos la canción que están tocando los hermanos. Amén. Y están todos invitados, mi hermano, a la sede que está aquí cerquita, a la sede comunal. Pueden ir saliendo, mi hermano, los hermanos familiares los siguen. Amén. No salga muy rápido, hermano. Recuerde que está recién casándose. Amén. Good.